Muy buenas a todos, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al canal de Power Explosive Team. Hoy estamos aquí en la casa de los fundadores de ProInertial, una empresa que lleva vinculada al entrenamiento inercial desde el año 2000 y fabricando sus propios productos desde el año 2006. Unos cracks en potencia y nada, queremos que sean ellos los que os expliquen de primera mano cómo va este tipo de entrenamiento, qué beneficios tiene, así que nada, le vamos a pedir a nuestro compañero, por favor, que nos explique un poquito qué diferencias hay en este tipo de poleas, se llaman poleas cónicas, con una polea completamente tradicional. Así que, muy bien, perfecto. Bueno, la primera diferencia es que las poleas tradicionales o utilizadas en el gimnasio utilizan una masa para hacer un entrenamiento gravitatorio. Se vence una resistencia y siempre dependemos del número de placas o el número de barras o discos que vayamos a utilizar. Esa sería la principal diferencia entre lo que vamos a utilizar, que es un entrenamiento inercial, es decir, es un útil o una maquinaria que depende de la fuerza que generemos en un sentido, nos la va a devolver. Toda aquella fuerza que generamos en la fase concéntrica o de tirada, nos la va a devolver en la fase excéntrica, ahí produciendo una serie de beneficios que ahora abordaremos. Vamos, resumiendo, nosotros cuando hacemos un entrenamiento en una polea completamente normal, digamos que tenemos esas plaquitas en las que van pues 5, 10, 20 y nosotros al ponerlo sabemos que estamos moviendo esos 20 kilos. Pero en cambio aquí no tenemos ningún tipo de placa y lo que hacemos es nosotros generar un tipo de fuerza que nos lo va a devolver justo en la siguiente fase. Entonces, te quiero preguntar también, si yo soy una persona completamente normal, es decir, que voy al gimnasio usualmente por recreación o lo que sea, ¿qué tipo de beneficios me va a conllevar este tipo de entrenamiento? Bien, lo primero es que con este tipo de material podemos reproducir cualquier tipo de ejercicio. En esta en concreto, los ejercicios de tracción horizontal o semi-horizontal pueden llegar a reproducir aquel ejercicio en concreto que nosotros persigamos. Si yo soy un deportista ocasional, puedo reproducir el ABC de los ejercicios que puedo hacer en un gimnasio con este tipo de material, sin necesidad de ir cargado con muchos instrumentos y poder hacerlo todo aquí. En cuanto a beneficios, puedo incrementar mis niveles de fuerza, puedo incrementar la elasticidad muscular y todas aquellas mejoras que conlleva. Algo muy importante, lo puedo utilizar cualquiera. Si yo aplico poca fuerza, me va a devolver poca fuerza. Si yo aplico muchísima fuerza y soy un deportista entrenado, me va a devolver muchísima fuerza. Mis niveles de fuerza, ya sea en máxima o en explosiva, en función de la forma que trabajemos, van a ser incrementados de una forma sustanciosa. Perfecto. Y en cuanto a tema de rehabilitaciones de lesiones, viene un deportista lesionado, ¿cómo puede sacarle partido a este tipo de maquinaria? Bien, una de las formas de trabajo sería diagnosticar mediante una primera sesión cómo estamos a nivel de fuerza. Hasta ahora, nosotros nos planteábamos cuánto peso movíamos, pero el tema no es cuánto peso movemos, sino cómo lo movemos. Para poder cuantificar esto, disponemos de tecnología actual, como por ejemplo el sistema de análisis ChronoJam, a partir del cual podemos evaluar cada una de las repeticiones que hagamos. Un día me llega un deportista y yo hago una serie de ejecuciones, 8 o 10 repeticiones las que decidamos, y tendremos un valor numérico. Este valor numérico se manifiesta en cada una de estas barras o repeticiones. Eso es un archivo, es un dato que podemos cuantificar. Si en rehabilitación quiero saber el déficit de fuerza de una pierna a la otra o de una extremidad respecto a la otra, podemos cuantificarlo y ver la evolución con un programa cuantificado con este tipo de polea Pulley Pro C2 de ProInertial. Perfecto. Y en cambio, si yo soy completamente de la población contraria, es decir, si yo soy un deportista de alto rendimiento, ¿qué beneficios me aporta este tipo de cuantificación, este tipo de maquinaria? Cuéntanos. Bien, en el mundo del entrenamiento, los entrenadores nos dedicamos a cuantificar. Intentamos cuantificarlo todo, velocidades de reacción, rangos de movimiento, tiempos de frenada, picos de potencia en cada una de las repeticiones, porque al final se trata de que los movimientos explosivos son aquellos que definen el alto rendimiento. Una forma de trabajar con métodos de repetición rápido o trabajando en explosividad sería con este tipo de material, con este tipo de polea, a partir del cual puedo ejecutar un ritmo de ejecución lento y muy cargado, más similar a una fuerza máxima, o un ritmo de ejecución muy explosivo, simulando ejecuciones técnicas lo más específicas de cada deporte. Perfecto. Pues nada, chicos, decir que hay otro tipo de entrenamiento, nuevas tendencias, y ellos son unos de los padres fundadores de este tipo de entrenamiento. Y nada, agradecerles muchísimo su trabajo y que nos brinden este tipo de oportunidades. Así que nada, muchas gracias. Perfecto. Gracias a vosotros.